Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total War. Bienvenidos, espero que estén muy, pero que muy bien. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, por lo que los invito a saludar, a participar, si están allí conectados, si me oyen bien, si se ve bien todo. Vamos a hacer algo inédito en español, nadie más lo ha hecho. Algunos porque no han podido, otros porque no han querido. Porque, por ejemplo, bueno, yo sé que mi queridísimo Hugo está de vacaciones. Tiene ya tiempo en vacaciones. Y también, bueno, Mayor, yo le dije, mira, está esto y tal. Y él, bueno, está ocupado, está haciendo otras cosas. Así que yo soy el único, básicamente en español, que lo va a subir en acceso anticipado. Esas son las cosas de la suerte, ¿no? La diosa Fortuna. Bien, bienvenido Rorito, Mumidic, R2 Total War, José Hernández, Latino Fauno, Sebastián. Y bueno, agradecerle de antemano. Antes de comenzar, agradecerle de antemano al chico que se llama, ya les digo cómo se llama. Bueno, no sé cómo diablo se llama, porque tiene una G nada más en su Discord. Pero bueno, a los creadores, a los desarrolladores de este mod, muchísimas gracias por haberme dado acceso anticipado. También muchísimas gracias al Vecchio Bastardo, que ese es un nombre de su usuario. Es un queridísimo, un caro amigo, o sea, un queridísimo amigo italiano, que básicamente fue el que me ayudó con el tema de entenderme en el foro donde estamos los creadores de contenido y los que tenemos acceso anticipado entonces a este nuevo mod de Total War Rome 2. Bueno, muy a mi pesar quitamos la música del Faraón y vamos entonces a iniciar, chicos. Ahí estamos. Vamos a ver el volumen, porque lo siento un poco a saco. Vale, ahí estamos. Yo me imagino que esta música me va a crujir con el copyright, ¿vale? Me imagino que me va a crujir. En cuyo caso, este video va a quedar desmonetizado. En cuyo caso, les pido de todo corazón que por favor lo apoyen con sus likes, con sus comentarios. Y si pueden, si está dentro de sus posibilidades, ¿por qué no? También con donativos, ¿no? Si no les supone un problema, si no les supone un gasto gigante, pues también pueden apoyar de esa manera. Porque yo creo que la música me va a dar problemas con el copyright. De todas maneras, no estoy tan seguro de ello. Ya luego veré, ¿no? Si es el caso. En caso de que ocurra eso, después me va a tocar colocarle música de Rome 1 o música de, que podría ser también del otro, del Troya, ¿no? También se le puede colocar y seguramente no me va a dar problemas. Marco Espinal, Mumidic, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, efectivamente le puse el mod en Kelly. Digo una vez más, esto es un acceso anticipado. Esto todavía no está publicado en la workshop, ¿vale? Me imagino que dentro de muy poco lo van a publicar. No sé si ya dijeron cuándo lo iban a publicar, porque la verdad es que yo llegué un poco tarde a esto porque estuve trabajando cuando liberaron el primer acceso anticipado a los primeros creadores de contenido de Total War. Yo estaba trabajando, entonces publicaron por ahí de habla inglesa algunas cosas y bueno, yo soy el primero que lo va a hacer en español. Y bueno, vamos a avisar por acá en Instagram. Chicos, estamos ahora acá con el Age of Bronze en directo ahora mismo para ver esta campaña, porque ya tenemos campaña para este maravilloso mod de la época de Tutmosis I. No se lo pierdan, vengan. Vale, ya está compartido entonces por aquí. Vamos a poner el enlace. Vamos a poner el enlace porque yo sé que hay mucha gente que es floja, ¿no? Hay gente que es muy, muy floja y entonces no... coño, no está el enlace, no entro. Vamos a colocar aquí entonces el enlace, muy bien, pegarlo. Ahí la papita molida, ¿no? Ahí está, perfecto, compartido y vamos entonces a darle caña. Chicos, hay dos campañas ahora mismo. Si ustedes entran acá, solamente van a ver esto. Tienen que poner el juego en inglés, vale decir, es muy importante que lo pongan en inglés. Y tenemos campaña egipcia y tenemos campaña hitita, ¿vale? Solamente hay dos campañas disponibles por el momento. Arrancaremos en el año 1500. Por tanto, estamos unos 300 años antes de Total War Faraón. Yo había dicho más o menos 200 años. No, son 300 años antes de Total War Faraón, 300 años antes de las invasiones de los pueblos del mar, 300 años antes de la inestabilidad de la 19ª dinastía, porque nos encontramos en la 18ª dinastía. Tutmosis III
vendría a ser el nieto de este señor, ¿vale? Y este señor, por aquí tengo anotado el nombre de él, el nombre completo, que a mí me encanta decir los nombres de los reyes egipcios porque son tan épicos, ¿no? Fíjense ustedes el nombre de este señor. Este señor se llamaba Kanak Merimat Haemenenseret Aepeti Neferrenput Sanjibu Ajemperkara Yethutimose, ¿vale? Tutmosis primero para los amigos. Tutmosis primero para los amigos. Porque claro, esos son sus cinco nombres reales, ¿no? Sus cinco nombres sagrados de investidura como rey, como Nesut Biti, es decir, señor del Alto y el Bajo Egipto, señor del junco y de la abeja. Nesut Biti significa junco y abeja, porque son dos reinos. Recuerden que Egipto, aquí ustedes lo van a ver, se llama Kemet, ¿no? La tierra de Kemet es el doble reino. Por eso los egipcios, los reyes egipcios utilizaban una doble corona, ¿no? La corona blanca y la corona roja. Hay videos en el canal donde yo explico un poco esas nociones del antiguo Egipto para que todos ustedes puedan tener de primera mano una vista de la mentalidad egipcia antigua. Muy bien. Bueno, sin mucho más tiempo que perder, sin mucho más preámbulo, aquí vemos que tenemos una bonificación más 4 de comida por el tema del Nilo. Y tenemos más 5% de movimiento en la campaña para nuestros ejércitos. Nos han recomendado jugarlo en normal, ¿vale? No es porque yo siempre juegue en normal, sino que me lo han recomendado así expresamente. Me dijeron, juégalo en normal. Bueno, vale, vamos a jugarlo en normal. Tenemos aquí una pequeña penalización diplomática por xenofobia. Somos unos putos egipcios xenofóbicos de la edad del bronce que sospechamos y miramos en menos y nos caen mal, ¿no? Sobre todo los cananeos y sobre todo los libios y sobre todo también cualquiera por ahí que no sea egipcio, que no ande calvo por la vida, con vestido de lino, ¿no? Y que escriba en jeroglifos. Dice por acá, artesanal, bueno, excelencia artesanal, más 10% al crecimiento de la industria, creo, ¿no? Well, farm hall, industrial buildings, bueno, edificios de industria. Bueno, en fin, ustedes saben que el inglés no es lo mío. Insisto, el mod hay que ponerlo en inglés. Si usted no lo pone en inglés, está jodido, ¿vale? No va a haber ningún texto y va a ser injugable. Entonces tienen que sí o sí ponerlo en inglés. ¿Cómo se pone en inglés? Muy fácil, usted entra a propiedades en Steam, bueno, entra a Steam mejor dicho, va a ver por un lado izquierdo todos los juegos que tenga en su biblioteca, va a buscar ahí en esa lista Rome 2, le va a dar clic secundario, propiedades, y en propiedades es muy fácil, va a buscar donde diga idioma y le va a poner inglés, ¿vale? Es muy, pero que muy fácil, molto facile. A ver, José Ramón Baus Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dicen, nos cae mal sobre todo, sí, todo le cae mal al antiguo Egipto del Imperio Nuevo, ¿no? El Imperio Nuevo Egipcio, estamos en el inicio del Imperio Nuevo. Recuerden ustedes esos tiempos de amarga oscuridad en el que el caos alteró la Maat y los invasores extranjeros invadieron la tierra del Alto y Bajo Egipto y usurparon el norte, lo que es el Bajo Egipto. En Avaris tenían su capital, ¿no? Aquellos pueblos desconocidos llamados Hicsos, ¿no? Los Hicsos fueron expulsados definitivamente por Amosis I. Amosis I tiene un hijo llamado Amenhotep I. Y Amenhotep I tiene otro hijo llamado Tutmosis I, ¿vale? El tercer rey de la 18ª dinastía. Este es el momento en el que nos encontramos. Momento histórico pujante. Momento histórico que ven a ser un imperio con mucho poder, con mucha pujanza, con mucha fuerza. Ese es el Imperio Nuevo Egipcio. Lo que vamos a ver en Total War Pharaoh va a ser el final de este imperio, ¿vale? Aquí estamos al comienzo del Imperio Nuevo Egipcio. En Total War Pharaoh tenemos el final. Tengan muy presente eso. Estamos 300 años antes del otro juego. Vale, aquí tenemos Copper Inspection. Bueno, en fin. La crecida del Nilo, ¿no? Y vamos a ver la diplomacia. Fíjense, aquí están los edomitas, ¿no? Un pueblo que aparece, por ejemplo, en la Biblia. Aparece Hagor, un pueblo árabe. Kush, aquí están los kushitas. Libu, son libios. Luego tenemos Megiddo, ¿vale? Está más o menos por aquí donde está Jerusalén. Megiddo, son cananeos. Los Mewesh, que son básicamente libios también, pero influenciados por pueblos del mar porque tuvieron contactos antes de que se conocieran como pueblos del mar.
Tenemos Punt, el país de Punt, lo como pueden ver acá, que forma parte de Nubia. Tenemos Saba también. Y no vemos nada más porque, bueno, el mapa efectivamente llega hasta Sicania, territorio de los Shekelesh. Tenemos por acá Vitellio, ¿no? Que es un nombre muy antiguo de lo que se entendía que podía ser Italia. Tenemos alguna parte de Balcanes, tierra de los Dánaos y los Aqueos. Tenemos por acá el Kur Arunash, ¿no? Que sería el occidente anatólico. Kaskia, que es básicamente el norte anatólico. Y el Kur Hursagash, que básicamente viene a ser la zona donde está el imperio Hitita, ¿no? Porque aquí están los Hititas. Amurru, aquí dice Sumer, bueno, esto debería ser Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, porque Sumer estaría por aquí. Entonces tenemos a los, no sumerios, sino al imperio babilonio, el reino babilonio. Si no me equivoco, esta es la época de los casitas todavía. Si no me equivoco, está comenzando la época de los casitas. Por supuesto, los asirios, bueno, y algunas otras facciones también un poco más hacia allá. Que bueno, no vamos a entrar en mucho detalle porque son ya tierras más lejanas. Vamos a ver con quién podemos comerciar y con quién podemos llevarnos bien. Vamos a tratar de llevarnos bien con Edom, porque no nos interesa de momento liarnos por allí. Veamos. ¿Qué tal está el volumen, chicos? ¿Está bien el volumen o lo sienten muy alto o muy bajo? ¿Cómo lo sienten? Cuéntenme, a ver. Bueno. Se ve que no se va a poder hacer mucho con ellos. Y con los libios, bueno, les caemos mal. Y con esto, quizás. A ver. Quieren que les pague. No me convence pagarles. No me convence pagarles. ¿Y Megiddo? Ah, mira, con Megiddo. Con Megiddo podríamos llevarnos bien un poco por ahora. Porque nos interesa 800. Nos interesa con Megiddo ir luego para allá. Primero vamos a hacer campaña hacia Punt y hacia Kush. Vale, tenemos que conquistar el sur. Que eso fue básicamente lo que hizo el bueno de Tutmosis primero. Aseguró sus fronteras primero en el sur y luego se dispuso a ir hacia otros territorios. Fíjense, aquí tenemos 240 soldados por unidad, ojo. Y los arqueros son 200 y los carros son 32. Licadón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a reclutarnos un montón de unidades. Por ejemplo, un par de lanceros. Y un par también de honderos. Así iríamos muy bien. Tenemos por acá reformas de, bueno, de ejército, me imagino, ¿no? Tres turnos. Por aquí centralización. Bueno, hay muchas cosas totalmente nuevas, ¿no? Todo esto es nuevo. O sea, aquí tenemos que ir viendo poco a poco. Ir usando probablemente traductor y todo eso. Mira, aquí estarían, por ejemplo, mercenarios Sherden. Vamos a reclutar unos de ellos. Hay caballería, no debería haber caballería. Esto es un error, chicos. Esto no, esto es un error. Me imagino que lo irán a corregir, ¿no? Pero esto no debería estar aquí. Esto que si guerreros celtas y no, esto no. Ni siquiera existen los celtas en esta época. Habría, no sé, un Hernia Altal por allá más o menos. Bueno, no, estoy exagerando. Pero no, no deberían existir los celtas en este momento. Bueno, no deberían existir nunca los celtas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en esta época no han existido todavía, ¿no? No existe como tal esa facción. A ver, tenemos por acá Muster Fields, producción de alimento. Vale, muy bien. Y una plaza, vale, una plaza. Y por acá tenemos Gathering Place, ¿no? Más un orden público, 50 crecimiento por comercio. Y un edificio militar. Vamos a poner eso. De repente con eso conseguimos más tropas. Y bueno, fíjate que por acá son dos regiones diferentes, ¿no? Upper Kemet, lo que sería el Alto Egipto. Y por acá el Lower Kemet, que sería el Bajo Egipto, ¿no? Entonces acá en esta zona tenemos 4 alimentos. Aparentemente no puedo hacer nada para conseguir más alimentos, pero vamos entonces a enfocarnos en lo que es el orden público. Y bueno, me falta dinero. Tenemos poco dinero. Muy poco dinero, ¿eh? Muy poco dinero al comienzo. Vamos a ver si puedo quizás quitando esta unidad. Ah, vale, mira, podemos colocar esto. Will. Sanación. Perfecto, aumentamos crecimiento y demás. ¿Y qué más? Nos faltaría colocar edictos, ¿no? Ya, mira, tenemos por acá Hall Festivals, ¿no? Festivales. Hall. ¿Qué es Hall? No me acuerdo qué es Hall. Y tenemos acá algo de escribas. 10 de... parece que investigación, ¿no? Si no me equivoco. Y menos costo a la construcción de edificios. Y esto es el Dios Rey, decreto del Dios Rey. Aumenta la lealtad. Me interesa más esto, que aumenta el alimento y aumenta también el comercio, no, el orden público. Vale, pasamos turno. Latino Fauno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Suele un poco, dice. Vale, vamos a... ¿Tú lo sientes muy suave el volumen? Veamos. Vamos a verificarlo. Bien, perfecto.
Parece que hay otro ejército por allí, ¿no? Que no he tomado en cuenta. Ahí le di un poquito de volumen a la música. A ver, espérense un poquito. Celtas, sí, los celtas son más adelante, van a salir más adelante. Ahora debería estar la cultura Hashtal, si no me equivoco, y cosas así por el estilo. Pero bueno, son culturas un poco insignificantes, ¿no? No llegan a ser reinos, eso es lo que quiero decir. Se va a quedar grande y con varias facciones, así es, va a ser bien grande. Déjenme ver una cosa por aquí un momento, no me tardo. Bueno, ya estamos de vuelta, perdonen la interrupción. Estaba mirando una cosa. Bien, veamos por acá cómo va el reclutamiento de tropas. Vamos a colocar más lanceros, por supuesto, y también más honderos. Siempre ir aumentando eso. Saben que me fastidia bastante ver celtas aquí. Me saca un poco de onda. Espero que las tropas de los vecinos no vayan a hacer lo mismo, ¿eh? Que si no sería una putada máxima. Veamos. Bueno, quieren comerciar. No quieren hacer un pacto de agresión. Algo me dice que va a haber una guerra total, chicos. Así que vamos a tratar de conseguir por lo menos pactos de no agresión. Tratar de llevarnos por lo menos bien con algunas facciones porque se ve que se nos va a liar. No quieren, bueno. Sí, se nos va a liar. Clarísimamente se nos va a liar, chicos. Se nos va a podrir esto, pero bien. A ver, un segundo. No hay un edicto que diga que pueda reclutar más unidades. No, no se puede. No hay manera. Y bueno, por acá tenemos Share 14 of Copper. Vale, tenemos organizar expedición, organizar festival religioso. O sea, pues esto me imagino que vale dinero, vale 820. Interesante. Por otro lado tenemos el culto de Set. Vale. Y los caracteres, aquí estaría el culto de Set. Rajotep. Vale, y tenemos al rey, al Nesut-biti Tutmosis I, casado con Almose. Aquí está su hijo, Tutmosis II, un pobre hombre que va a tener luego lepra y por tanto no va a poder gobernar como él quería y entonces va a tener que heredar el trono Hatshepsut. Y Tutmosis III debería venir más adelante, ¿no? Tenemos a un tal Amenmese por aquí, a otro Wajmose y este que palmó, que se encuentra en el campo de juncos, ¿no? El Nefrubiti. Vale, podemos crear heredero, podemos send grief, gravitas para el iniciador. No sé muy bien qué es esto. Alguien que me lo traduzca, por favor, si pueden. Panchonchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, el periodo de los Hicks a mí no me llama tanto la atención. Me gusta más esta época. Vamos a ver qué otra cosa dicen por acá. No tiene que haber celtas. No es que por eso se llame Total War. Me imagino que debe ser un error, chicos, porque es que no debería haber. No, no, es completamente injustificable que hayan celtas en una campaña de este tipo. Mira, Kush hace la guerra. Vale, perfecto. Yo encantado. Mira, parece Roma. Bueno, me imagino que no es Roma, me imagino que es otra facción. O me imagino que puede ser un error también. Veamos. Porque Roma en este momento ni siquiera existe. No ha sido fundada Roma en este momento. A ver, veamos qué pasó por aquí. Tenemos poco orden público. Y un puerto pesquero. Bueno, pero eso se va a acomodar en breve. En breve tendremos aquí un montón de edificios más para movernos. A ver, vamos a colocar una unidad más de arqueros. Arqueros de este tipo. Y vamos a avanzar hacia el sur. A mí el problema más grande que hay acá es que esta facción. Claro, esta facción tiene la ciudad por aquí. Tendría que ir hacia el otro lado, hacia la costa. Hacia la costa para poder atacarles allí. Entonces, vamos a reclutar más lanceros. Que son la clave, ¿no? Son la clave de tener aquí más fuerza. Y vamos a pasar turno una vez más. Vamos pasando turno. Dice, Zengrif es enviar regalo, ¿vale? ¿Qué había en Roma? En Roma probablemente habían aldeas, ¿vale? Aldeas así mal hechas, precarias, ¿no? Primitivas, básicamente. En las colinas. Y quizás no en todas, probablemente en algunas. A ver, reformas. Perfecto.
Vamos a movernos hacia aquí, hacia acá, porque si no nos genera desgaste. Ahí, por el desierto. Y luego va a tomar varios turnos dar esa vuelta, ¿saben? Mira, por lo menos uno, dos, tres, cinco turnos más o menos para atacar a estos cabrones. Y cuidado si no llega un ejército enemigo por aquí, que también es posible. Es muy posible, de hecho. Vamos a aumentar por acá los impuestos para poder recaudar un poco más de dinero en este momento. Y vamos a investigar la centralización, que va a aumentar el crecimiento y la agricultura. Eso lo necesitamos. Bueno, Punta también hace la guerra. Perfecto, me parece excelente. Tenemos ya dos guerras. Bien, perfecto. Vale, perfecto. Entonces ahora tenemos una plaga. Coño, qué putada. Y en el ejército de paso, o sea, lo que más voy a necesitar. Bueno, vamos a ir hacia Punt. Vamos hacia Punt. Aquí tenemos mercado. Esto. Coño, y la peste. Si yo invado, estamos bien jodidos, ¿eh? Esto aumenta el alimento, pero aumenta la suciedad también. ¿Y qué es lo que aumenta la limpieza? Que no me acuerdo. Bueno, vamos a construir esto primero, que va a consumir uno de alimento. Tenemos bastante alimento, así que lo puedo permitir. Y vamos a sacar otro ejército, porque de lo contrario, bueno, un ejército o algo parecido a un ejército. A ver, culto de Seth, culto de Seth, culto de Seth, culto. Coño, todos son de culto de Seth, no me jodas. Sí, todos son de culto de Seth. Ya veo. Pues, qué putada, ¿eh? Podríamos intentar hacer una jugada diplomática. Como por ejemplo divorciarnos de esta señora. Ahí la tenemos, muy bien. Lo otro sería adoptarla, ¿no? Pero parece que todavía no se puede. Y hacer que se case con alguien más. Bueno, veremos, veremos qué pasa. No aparece Roma, querido. No puede aparecer Roma. Tampoco puede aparecer Ciro ni nada de eso. O sea, estamos en una época muy diferente, muy anterior, ¿vale? Piensen ustedes que todo lo que usted, probablemente la mayoría de las cosas que ustedes conocen del mundo antiguo en este juego no tienen lugar alguno. En este mod no tienen lugar alguno. Porque estamos en la campaña más antigua que se ha hecho, ¿vale? Más antigua que el Troya. Más antiguo que el Total Warfare, aunque todavía no ha salido. Bueno, va a tocar avanzar así como estamos envirulados, ¿no? Coño, pero es que. A ver, ¿qué dice aquí? Menos moral. Nada, vamos a aguantarnos, chicos. Vamos a aguantarnos que no estoy para movidas. No sé si de repente luego tenemos un perjuicio por estar ahí con la peste. Mejor vamos a aguantarnos un poquillo. A ver, esto aumenta el dinero industrial. Vamos a poner esto por acá. No, no me sirve. Es que, coño, todo es caro, ¿ah? ¿Eh? Todo es caro. Todo es caro. Y claro, me imagino que no voy a poder adoptar porque creo que la cagué un poco también al divorciarme. Pero bueno, ya luego veremos. O sea, la idea es que si tú, por ejemplo, no tienes ciertos generales, lo que tienes que hacer es divorciarte y entonces a tu ex mujer haces que se case con alguien y ahí tienes a otro general, ¿vale? La adoptas, tienes que adoptarla, eso es sí o sí, tienes que adoptarla. Bueno, a Medmese parece que alcanzó mayoría de edad, o sea que sí, me la cagué porque debía haber confiado en que este hombre iba pronto a tener mayoría de edad. Bueno, ahí se casó con alguien. Este se casó con otra más de una. El rey follador, ¿vale? ¿Qué es esto? Enviar como diplomático. Vale, vamos a mandar a este hombre como diplomático a Megiddo, ¿vale? Y vamos a mandar a este a reclutarlo, si es que se puede. No se puede, parece que no se puede, ¿no? Porque parece que ya gasté el dinero, o sea, estamos súper pobres. Ah, mira, aquí está, a Menmeses. Vale. Buah, y por si acaso. Y reclutamos alguna unidad. Mira, es que estamos súper pobres, o sea, aquí que sí o sí hay que conquistar. De lo contrario, estamos arruinados. Sí o sí tenemos que darle caña. Y me imagino que también me estará gastando un dineral esto, ¿no? Las unidades mercenarias. Sí, porque fíjate, cobran 186. ¡Puf! ¡Qué movida! Vamos a quitar estos pueblos del mar, ¿vale? Quitamos pueblos del mar porque nos están gastando demasiado. Y quitamos también esta vaina. Que esto nos quita demasiado dinero. Porque si no, no. Y así podemos reclutar luego unidades de mejor calidad, ¿no? Esa es la idea, en teoría.
A ver, por acá tenemos esto que se dice Shaduf. ¿Qué coño es Shaduf? Da más 5 de World, bueno, crecimiento para la agricultura, ¿no? Y menos 10 a la construcción, a los costos de esos edificios. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Por acá, escribas, escuela de escribas, nos permite tener un dignatario. A ver, bueno, en esta época lo que brilla más con los cascos, horteras y armaduras parecen sacadas cierta ciencia ficción. No sé por qué, pero bueno. Culto de Ta. Vale, culto de Tat, interesante. Ta es el dios de agricultores. Ejército Nacional, vamos a poner esto. 5 turnos. Pasamos turno. A ver, dicen por acá. No, gens, tanto como gens dispersas no, pero tribus sí. Perfecto, estamos ya en orden. A ver, intriga política. Bueno, con Edón las cosas se van deteriorando y con esta gente nada, ¿no? Me parece curioso que todavía no tengamos batalla, porque está. Bueno, es que Egipto es así. Egipto, cuando tú juegas en Romedo, siempre tiene cierta holgura. Cierta holgura. No es para que confiarse, pero. Pero están un poquito holgados. Vale, este ejército vamos a enviarlo al norte. ¿Para qué? Para que reclute tropas allá en la otra región. Porque ahí donde estamos jodidos. Y este está reclutando también a saco. Yo espero que no se vayan a juntar los ejércitos enemigos, ¿se imaginan? Luego, si este directo, chicos, si este directo recibe muchos likes, muchos comentarios, tanto en el chat ahora mismo como posterior, luego probamos a los hititas, ¿vale? Porque también me provoca probar a los hititas. Y siento que llega un ejército de pura mierda, ¿saben? Un montón de infantería y poco más que eso. Bueno, honderos y lanceros, perfecto. Y en el norte, bueno, y queda poquísimo dinero. Poquísimo, poquísimo dinero. Ahí podemos reclutar, mira, unidades con garrote. Más lanceros y más unidades de honderos también. Y esta señora me imagino que todavía no se puede adoptar, ¿no? No, no se le puede adoptar. Bueno, luego podemos casarla quizás con un hijo, ¿no? Y hacemos ahí un incesto, un buen incesto egipcio. A ver, me está encantando el mod. El problema es que en esta época no se utilizaba el dinero. Ya, pero es un símbolo, ¿vale? Es un símbolo. Es un símbolo. Coño, otra vez la peste. No, qué va. Mira, y parece que están avanzando. Está difícil, ¿eh? Porque yo quiero avanzar, pero coño, si me da la peste a cada rato. ¿Y por qué me da la peste? ¿Qué factor influye en que me dé la peste? ¿Estar aislado quizás en el desierto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eso hay que definirlo pronto porque va a ser clave, chicos. Va a ser muy, muy clave. Bien. Crecimiento. Bueno, un montón de cosas diferentes. Espero que avance el enemigo y me ataque. Sería muy bueno que lo hiciera. Y bueno, tampoco puedo sacar espías ni nada. Así que tocará pasar turno. Sí. Bien, perfecto. Veamos. Ahora mismo. Riders potent in Libya. No hacer nada o pagar. Pero no dice cuánto voy a pagar. No hacer nada. Tutmosis II alcanza mayoría de edad, interesante. Bueno, este señor va a ser desplazado. ¿Por qué? Porque tenemos a Tutmosis II. A ver, Tutmosis II. Ya, un momento, quiero ver si puedo adoptar. No, no se puede adoptar. Sí, la cagué, definitivamente la cagué con eso de hacer que esta señora estuviera así aparte. Bueno, en fin, ¿qué se va a hacer? Pues, qué movida, qué movida. Mira, ya se curaron. O sea, lo bueno que es rápido eso de la plaga. Creo que la mejor estrategia va a ser esperar a que venga el enemigo y reventarlo por acá. Una vez que esté por acá le podemos reventar, creo yo, que es la mejor opción. Y tratar de sacar un espía o un agente cuando se pueda. Bueno, si lo hago ahora. Si lo hago ahora, creo que no debería ser tan caro, ¿no? Sí, es caro de cojones, no se puede. Bueno, voy a ahorrar entonces para hacerlo el siguiente turno y de paso subimos los impuestos otra vez. Y no me sorprendería que hubiera una rebelión. A ver, ¿qué otra cosa dicen por acá? Incluso los pueblos que serían las polis griegas tenían costumbres bárbaras. A ver, pero es que no se puede hablar de barbarie en ese contexto, porque ni siquiera existe la palabra. Bien, vamos a combatirla. Va a ser difícil. Me da la impresión que va a ser difícil esta batalla. Primera batalla en el mod Age of Bronze. A ver qué tal. A ver qué tal nos sale esto. Va a ser una movida. Dice por acá: String Cannon with Pace with Intelligence. Proverbio sumerio. ¿Qué coño dice allí? No lo sé. Bueno, hay un fuerte enemigo.
O es, no, es un fuerte mío. Bien, perfecto. Veamos. Tenemos a los lanceros. No sabemos muy bien por dónde va a salir el enemigo. En todo caso, seguro sale por allí, seguramente. Ya veremos las unidades. Se nota que las unidades son un poco mierder, ¿vale? Se nota bastante. Se nota bastante que son bien mierder. Vamos a agruparnos así. Vamos a agruparnos por capas. Ya va, ya va, ya va, ya va. Que esto está un poco extraño. Hay que mirar bien todo. Vamos a ver las unidades. Mira, aquí están los carros. Tiene el conductor y parece que un arquero, supongo. ¿El rey dónde está? El rey está aquí, mira, puto amo, con la corona de guerra. Con la corona de Geprech. Bien, estamos listos. Vamos a desplegar entonces a los lanceros por aquí. Ahí, muy bien. Tenemos una habilidad, una formación que es para repeler carros. Me imagino que eso me da un poco más de defensa, ¿no? Bonus contra carros, misiles, bloqueo de misiles y Braking, ¿no? No sé cómo se dice, no sé qué es. Bueno, no importa. Vamos a colocar una línea de honderos. Es muy amorfo esto, muy deforme. Se nota que estamos en la edad del bronce. Vale, colocamos ahí nuestra línea de honderos. Coño, está difícil colocarlo, ¿ah? Está difícil ponerlo. Vamos, que con un poquito de esfuerzo se puede. Coño, qué vaina. A ver, aquí está entonces. Es que parece que esto no se puede mover. Parece que no se puede quitar. Entonces, ahí está, perfecto. Ahí lo pusimos. Bueno, tendremos que poner entonces en hileras, así. Y este por acá no se puede. Verga, qué lío. Esto no me gusta nada, ¿saben? Ah, bueno, será ahí adelante. Ahí adelante, vale, perfecto. Vamos a colocar entonces unos grupos, ya que esto es una movida moverlo. Unos grupos de guerreros así por los flancos. Porque vamos a tratar de ser muy agresivos. Y esta unidad vamos a colocarla por aquí. Esa unidad es la más pesada que tenemos y creo que es infantería media. Tiene algo de armadura. Mira el estandarte, es una barca. Bueno, en fin. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. El enemigo va a aparecer, mira, por el flanco. Uf. Bueno, no me lo esperaba. Vamos a formarnos aquí entonces. Sí, es un problema. La música la siento un poco fuerte. A ver. Sí, el problema es colocar las cosas aquí adentro del fuerte. O sea, yo me gustaría estar en el fuerte, pero creo que no sale rentable hacerlo. Salgamos. Me toca salir un poco desordenadamente. Ok. A ver. Ir acomodándose ya, porque si no, se complica más. Ok, el resto de lanceros. Vamos a hacer lo que vayan hacia un flanco mejor. Ok, nos están disparando. Qué movida. A ver, vamos a mirar el tema de los carros. Los carros, ¿qué capacidad tienen ahora mismo? Son arqueros, vale, son arqueros los carros. Muy bien. Ok, aquí evidentemente no conviene estar bajo fuego enemigo. Así que vamos a lanzarnos al ataque. Vamos. Bueno, bienvenidos a la edad del bronce, chicos. Un montón de proyectiles por todas partes. Esto también está disparando, perfecto. Vamos con los carros por retaguardia y esto que venga rápido a toda velocidad para acá. Avancemos con esta unidad para cubrir cualquier posición que pueda verse comprometida. Bien.
Sí, se incendia el fuerte porque eso es un efecto del mod. Ese es un efecto del mod. En el que, bueno, básicamente. A ver, un segundo. Atacamos ahí, vamos con los carros para acá atrás. Se van quemando cosas, pues es como para darte la sensación de que todo está en la mierda. Está como ya está rodeadísima. Entremos ahí. La batalla está complicada, chicos. Está muy complicada. Toca tratar de rodear. Esto por aquí, los honderos. Y bueno, y van los carros. Mira, sale un romano aquí avisándome. Y bueno, con los carros tratar de arrollar a todos los arqueros posibles. Ahí, muy bien. Qué vaina mi garganta hoy en la mañana. Joder. Bueno, combatimos allí con estos. A ver, a ver, a ver. Podemos ir seguir rodeando. Se imagina que las unidades enemigas tengan un bonus por, qué sé yo, que estén rotas por alguna, por algún motivo. Pero parece que nos está yendo bien ya. Concentren sus disparos allí los honderos también. Vamos. Entonces chocaron los escudos y hubo un gran griterío donde se escucharon el lamento de los moribundos y el clamoreo de los jactanciosos. Así es. Ahí está, entramos. Coño, otra vez es una unidad que se nos está desbandando. Tenemos que apurarnos, chicos. Vamos a meter ahí a los honderos. Recuerden que hasta la mierda rodea. Vamos, vamos, vamos. Nos interesa que esas unidades no se vayan a desbandar. Perfecto, perfecto. Ataquemos ahí. Y avanzamos con más lanceros. Van los carros cazando a las unidades. Me encantan los carros, por cierto. El diseño que tienen ahora último es espectacular. A ver si sacamos una foto del Nesut BT allí con, disparando su arco heroicamente. La llama, ¿no? Recuerden lo que dice Ramsés III, el poema de Medinet Abud, donde le llaman la llama. Vale, cargamos ahí. Vamos a dar media vuelta por acá. Este que ataque por acá atrás. Y vamos a ese flanco. Vamos a tratar de presionar ese flanco. Y esto que avance para acá, porque aquí tenemos problemas. Tenemos que tratar de que este flanco no se vaya a desbandar. Concentremos disparos aquí, ya que esa otra posición está bien. Cargamos con los carros ahora para allá. Si tuviera carros de choque o algo así, podría meterme directamente. Cristian Tole, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Vale, media vuelta para allá por las tropas. Vamos a aprovechar la velocidad que tienen los carros para alejarnos un poco de los honderos. Seguimos combatiendo. Vale. Ahí, muy bien. Presionando la otra posición también. Si gano esta batalla va a ser pírrica, chicos. Si llegase a ganar esta batalla va a ser una victoria pírrica. Bien, atacamos ahí. Vale, perfecto. Esto que ataque por aquí. Vamos ahí al flanco. Y los carros que se pongan en movimiento antes que le empiecen a disparar a saco. Coño, me están disparando otra vez los hondes. Eso es un arquero, sí. Ya, pero quiero atacar la retaguardia enemiga. Ese es mi objetivo ahora mismo. Por eso es que estoy ignorando un poco todo aquello. Vale, perfecto. Estos se van a empezar a desbandar en breve. Me gusta, me gusta. ¿Cómo va la cosa por acá? Me van combatiendo. Muy primitivo, ¿no? Todo. Pura lanza. Vale, moverse con los carros. Que lo dejé quieto de mala manera. Y carguemos ahora las tropas. A ver qué tanto daño se le puede hacer a un grupo de infantería. Aunque no tenemos nada que sea de choque. Bueno, parece que no demasiado, ¿ah? Se desmoralizó y tal, pero. No, no se desmoralizó. Es otra la que se está desmoralizando. Yo sé que salí de ahí. Antes de que vaya a bajarnos algún carro. Vamos a por las tropas de proyectiles todavía. Ok, seguimos combatiendo allá. Y avanzamos con el resto de la infantería. Que se alejen las tropas de proyectiles. Y vamos con todos nuestros guerreros súper extenuados. Ataquemos aquí también. Esto por acá. Bien, ¿qué les está pareciendo el mod, chicos?
¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿Lo quieren jugar? ¿Qué no les gusta? Cuéntenme. Porque acuérdense que es un mod que está en desarrollo y todavía no ha salido a la workshop. Yo tengo eso anticipado, entonces, llegado el momento, puedo incluso comentarles, ¿no?, a los desarrolladores. La comunidad opinó esto, opinó lo otro. Bien, vamos al flanco. Vamos al flanco. Vale, perfecto. Venimos aquí. Hay que detener al rey. Seguimos atacando esa posición. El juego se ve precioso. El mod le da toda su esencia. Sí, así es. Bueno, luego los leo bien, ¿vale? Luego los leo bien. Y también me encanta cómo se ve los caballos. O sea, están geniales. Bueno, todavía hay que luchar contra el puto general enemigo. Pero ya se están desmoralizando. Parece que cayó el general enemigo en combate. Pareciera. Vale, se desbandan. Pero no les vamos a perdonar nada. Van a morir todos. Ahí está. Sí, van a morir todos. Ahí está. Excelente. Mira, fue un desastre esta batalla, ¿eh? Un montón de cuerpos ahí apilados. Bueno, bienvenidos a la Edad del Bronce. Está muy bonito, muy bonito. Bueno, perfecto. Los carros acá siguieron persiguiendo. Vamos a perseguir ese grupo de enemigos. Y les leo. Artecton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si ya está lista la campaña de Age of Bronze, qué maravilla. Sí, ya está lista. Pero, insisto, esto es un acceso anticipado, ¿vale? Todavía no sé cuándo va a salir. Dice, esta sí va a ser una victoria bien costosa, bien Kadesh, sin ganador, claro, y grandes bajas. Bueno, la cosa va a ser recuperarnos para luego enfrentarnos a Kush, porque hemos derrotado a Punt, pero ahora falta Kush. Los carros me flipan. Me encantan los carros. Se ven tan preciosos. De hecho, se ven más bonitos que los del Pharaon, porque los del Pharaon son muy grandes. ¿Se acuerdan? Que siempre les digo esa crítica. De que el Total War Pharaon tiene los carros muy grandes porque es el mismo diseño de carro, la misma estructura del carro que utilizan, por ejemplo, en Warhammer y que utilizan en el Troya. Lo que hicieron fue editarlo un poco, pero el tamaño sigue siendo muy grande. Entonces, los carros egipcios de Total War Pharaon, en cuanto a tamaño, van a ser similares a los carros hititas. Y aquí, en cambio, en este mod, sí está bien representado el carro egipcio. Fíjense, esa es básicamente la única crítica que yo le hago al Pharaon, el tema de los carros. Dice, más que pírrica sería victoria cadmia, aunque como es Egipto se debería buscar una expresión más apropiada. Sí. Bueno, que el Amit va a devorar muchos corazones de guerreros que no dieron la talla en este combate. Ya ganaste, pero el costo de la infantería fue brutal. Así es. Aún así el mod es bueno. Sí, total. Bueno, pero es una experiencia nueva, ¿no? O sea, no es como que tú vas con Roma, vas con los Astatis y tal. Y sabes que vas a ganar, ¿no? Aquí tú vas con esta morralla y tú, bueno, sabes que te va a costar un poco. Lo bueno es que estaba reclutando unidades con garrote también, más al norte. Entonces vamos a poder complementar esto rápidamente con buena fuerza. Miren el desastre que hicieron los arqueros. Hicieron un desastre tremendo. Hicieron un desastre de 273, 144 bajas, o sea, una barbaridad. En cambio, bueno, las unidades de infantería egipcia, fíjate que tuvieron grandes pérdidas, pero también hicieron buenos números. Ahora Greco procede a contar los penes de los enemigos caídos para contar las bajas. No, eso lo vas a hacer tú, Grey. Tú eres el contador de penes del reino. Así que ahora tú vas a decirme aquí cuántas bajas enemigas hay. Mira, lee este número, por favor. Léelo. Aunque lo leas en voz baja, ya te jodiste. Vale, vamos a liberar prisioneros para conseguir dinero. Ahí está. Se arrepintió. Se arrepintió. Es que es muy complicado, chicos. Es muy complicado hacerle un doble sentido a alguien que creció en Venezuela, ¿saben? Porque en Venezuela el doble sentido reina. A ver, ahí está. Bueno, conseguimos prestigio gracias a la victoria. Me gusta eso, conseguir prestigio por una victoria militar. Es muy de la Edad del Bronce también. Atacamos allí. A ver, ¿dónde está? Vale, perfecto. Ahí les reventamos. Excelente.
Sí, lo de la broma de Grey es por lo siguiente. En el Egipto antiguo, bueno, en esta época realmente no se contaban penes, se contaban manos. Pero en la época de Ramsés III sí que se contaban penes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en esta época los egipcios, para contar el número de bajas, cortaban las manos derechas, ¿vale? Y las presentaban a los oficiales militares y a los reyes para que le dieran recompensa por la cantidad de muertes que habían conseguido. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la época de Ramsés III, los pueblos del mar, como son pueblos, poblaciones egeas, poblaciones de Europa, poblaciones de lo que es el Oriente Mediterráneo Europeo y del Egeo, no tienen la costumbre de circuncidarse. Por tanto, el pene de un habitante del Egeo no iba a tener prepucio, ¿vale? Iba a tener prepucio. Mientras que el de un egipcio y el de un cananeo no iba a tener prepucio porque iba a estar circuncidado. ¿Por qué se cortaron penes? Porque los egipcios cortaban también las manos de sus soldados, de sus vecinos básicamente, de su propia tropa muerta, y las presentaban como, mira, maté más de los que maté, ¿no? Hacían como un falso negativo. Entonces, básicamente lo que hacían era estafar al reino, ¿no? Y entonces por eso se optó por contar penes, ¿no? Y entonces había un contador oficial de penes del reino. Bien, vamos a reclutar por aquí estas unidades. Mira, tenemos acá mercenarios libios. Esto es interesante. Y Chardin. El problema es el costo. El costo va a ser brutal. A ver. ¿Cuánto cuesta mantener esas unidades? Pero nos puede ser decisivo. O sea, nos puede solventar la batalla. Porque ya vieron que traen muchos lanceros, ¿no? Entonces quizás llevamos un poquito de espadachines. Entramos en default. Quizás con algunos espadachines podríamos compensar, ¿no? A ver, va a tocar subir los impuestos sí o sí. O quizás hacer algo que nos dé más dinero. A ver. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Me cago en todo. Campos fortificados. Más velocidad corriendo en la batalla. Oficiales mercenarios. Reduce el coste. Vale, esto me interesa. Pasamos turno. Ah, tenemos habilidad para asignar a Tutmosis. Mira, los juramentados de Anubis, ¿no? Algo quiero. Creo que así dice. Coño, no hay nada. ¿Qué pasó aquí? No se le puede dar habilidad alguna porque no hay. Bueno. Está en desarrollo, ¿vale? Es un mod que está en desarrollo. A ver, dice. Me parece un pepino el mod, pero prefiero antes probar más el Troy y el Faraón, que tienen mejores pintas en batalla. Claro, porque pasa que obviamente es un mod, ¿no? El mod nunca va a ser mejor que un juego 100% de desarrollo. Y tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Para que algún mod supere al juego base, como puede ser el caso del Divia Timpera, ¿no? El Divia Timpera supera con creces el Rome 2 base. Pero, claro, aquí estamos forzando un juego que está ambientado para la época helenística para que sea de la del bronce, o sea, imagínate. Es una movida. Y bueno, aquí efectivamente no podemos colocar nada, así que troste. Bien, avanzamos con este ejército hacia el sur. Tenemos la peste. Joder, qué problema la peste. Es un problema muy grande, ¿eh? Esto de que nos estamos infectando cada rato. Puro sida. A ver, vamos aquí a construirnos un santuario. En Mennefer. ¿Mennefer qué es, chicos? A ver quién lo dice. A ver quién sabe qué es Mennefer. A ver quién sabe qué es Mennefer. Diego Pepe Malco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las habilidades están en desarrollo, así es. Bien, dice el reskin está hermoso, pero la música no pega con las batallas. Sin efecto. Es que yo creo que lo mejor sería. De hecho, vamos a hacerlo, chicos. Para el próximo episodio vamos a colocar. Mierda, me están invadiendo. ¿Pero este es enemigo o qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién eres tú, hijo del mal? Yenmehu. Ah, mierda, tenemos que ir al norte. Tenemos guerra en el norte también. Qué movida. Tenemos que ir al norte. De una. De una al norte.
A ver, vamos a reclutar. No, es que no. Coño, es que el dinero. Rebeliones. Avancemos por aquí. Evidentemente no podemos hacer nada con eso. Va a tocar hacer una batalla bien difícil ahí por someter a esa gente. Y tratar de resistir en el norte con un pequeño ejército. Lo único que tiene aparentemente buena calidad. My lord and his Pacto no champion. agresión. See Coño, si me Russia pagaras algo defeated. sería excelente. Mira, 300 no es gran vaina, pero Enjoy sirve. this quiet time. It Pero ends que en la capital now. debería ser The Tebas. storm Sí, is debería ser coming. A Tebas. storm of blood Libu washing también hace la over. guerra. Mira, estamos rodeados de enemigos ahora. Estamos en la puta mierda. Gwaset es la capital originalmente. Bueno, otra batalla grande. Otra batalla grande, grande. Esta batalla va a ser difícil. Tommy B, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el mismo Age of Bronze de siempre, el Rome 2, solo que agregaron campañas. Así es. Y estoy con acceso anticipado. Así que próximamente, no sé la fecha todavía. Cuando la sepa, la pondré en la descripción. Próximamente tendrán también acceso a ustedes cuando lo publiquen en la Workshop de Steam. Bueno, vamos a hacer una línea de lanceros. Esta unidad vamos a cuidarlo un poco porque está bastante gastada. Ponemos los sonderos y el resto de tropas y los carros por aquí. Vamos a saco, hay que ser muy agresivo, chicos. Esto le da el bronce. Hay que irse frontales. Ahí vamos. Con nuestros egipcios del Reino Nuevo. Sacamos eso. Y efectivamente la música no pega ni con chicle. Hay que ponerle música al Troya. O el Rome 1. Bien, esto que dispare por aquí. Ahí, muy bien. Vamos con los carros de manera frontal. Ok, ataquemos ahí, perfecto. Tampoco entorpecido los carros por las unidades que hay ahí delante. Vale, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí por lo menos hacemos que se debatan en retirada. Y que estén sufriendo bastantes impactos de proyectil. Avanzamos. Atacamos ahí, muy bien. A ver, andando, andando, andando. Esto que dispare aquí, que concentre sus disparos en esa posición. Este que cargue por acá. Bien. Media vuelta. Antes de que nos vayan a atacar a los carros con los lanceros, eso por el flanco. Bueno, ¿me los pillaron? No, casi, casi me los pillan, casi. Vale, perfecto. Arrollamos a estas unidades. Se van a batir en retirada. Vamos a por las siguientes. Ahí, muy bien. Esto que ataca aquí esta posición. Y estos proyectiles que se acomoden. Hay una línea de proyectiles. Excelente. Esa unidad se bate en retirada. Excelente. Muy bien. Vamos a retaguardia. A retaguardia del enemigo. Ahí. Bien. Acá también. Luego atacamos al general enemigo. Lo importante va a ser tratar de desbandar estas tropas primero. Ahí, perfecto. Veamos los sonderos que se pongan por el flanco. Hay que tratar de atacar a las otras unidades. Bien. Vamos a por los proyectiles que quedan allá atrás. Y eso de repente podría servirnos. Coño, me están reventando esa unidad. Esa unidad está comprometida. A ver, ¿qué hacer? Disparar aquí entonces. Disparemos ahí. Vienen unidades con. Mira, unidades invisibles, coño. Bueno, insisto, es una beta. Es una beta. Nos estamos enfrentando a espíritus ahora. Bueno, en fin. Ataquemos esa posición. Esto que dispare aquí. Disparemos a los invisibles. Solamente se ve el oficial, ¿lo ven? Ok, esto por el flanco. Esto por aquí. Media vuelta, media vuelta. Por lo menos son tropas que no van a estar disparando mientras los estemos atacando de esa manera. Bien. Bueno, vamos allá a por estos. Esto que dispara aquí a los señores invisibles. Esto por aquí también.
Vamos a tratar de rodear a esta gente. Ahí va. Sí, unidad invisible. Bueno, pero es por la meta, ¿no? No vayan a pensar mal. No va a quedar así, evidentemente. Coño, que ladilla persigue a esta gente. Pero bueno, vamos a reventarlos de una. Ahí va por estos. Esto que avance. Ahí por lo menos estamos ganando en esa posición. Vamos a tratar de rodearles por aquí o dispararles por retaguardia. Sí, podemos dispararles por retaguardia. Eso, ahí va. Arqueros. Venga, disparen ya. Disparen ya de una. Ok, vamos derrotando a esta gente aquí también. Concentremos disparos acá. Aquella unidad no aguanta demasiado. Así que bueno, disparemos también a ellos ahí, fuego amigo. Por pusilánimes. Bien, los carros que salgan de ahí del bosquecillo ese. No sé si tiene el mismo efecto que en el Troya los bosquecillos que te afecten el rendimiento de las tropas. Veremos. O atacamos aquí. Ataquemos al general enemigo también. Vamos a enfocar todos los proyectiles que se puedan en el general enemigo. Bien. Hay que seguir combatiendo. Disparemos otra vez allá a los invisibles. Los señores invisibles. Vale. Aquí ya ganamos, perfecto. Vamos para allá, los carros que vuelvan por aquí. Vamos a movernos. Perfecto. Ahí, a quemar ropa contra los señores invisibles. Y esto que ataque por aquí. Por el hecho de que hayan señores invisibles, se me están quitando las ganas de seguir, ¿saben? Así que este no va a ser el primer episodio de campaña. Este va a ser el testeo de esta facción. Así que luego probablemente lo que haremos será testear la otra facción. Testear la facción de... ¿cómo se llama esta? La de los hititas. Ok. Vamos a sacar una foto por acá porque voy a avisar de que hay una unidad invisible. Ahí va. Mira cómo cargan ahí contra los invisibles. Vale, perfecto. Salimos de ahí. Una cosa que extraño, por cierto, es que veo que el general no tiene habilidades. O sea, no tiene una habilidad que tú le puedas dar como para que infunda valor o algo en las tropas. Esto también es un poco troste. Me imagino que más adelante lo incorporarán. Vale, perfecto. Se están desmoralizando. Bueno, finaliza la batalla. Porque ahora hay que luchar contra la ciudad. O sea, con este ejército súper desgastado que tenemos para tomarlo. Los acólitos de Amón el Oculto. Bien ahí, Marlon. Bien, Greco. Agradable sorpresa el directo a esta hora. Se rompió la camioneta con la que trabajo. Puf, qué problema. Espero que resuelvas. Pero tiene solución rápida y ya está el mecánico. Me dispongo a disfrutar de un día libre. Qué bueno, Diego. Bueno, por el lado positivo, día libre. Está bien. José Ramón Baos dice, el ejército de los no muertos como el señor... Espero ver a los Hati, que ellos molan como lo hacen los egipcios o los aqueos de doradas grebas. También cabe la posibilidad de que sea algún mod que esté haciendo esa incompatibilidad, ¿saben? Sería cosa de probarlo, sería cosa de entrar a batallas personalizadas y ver cuántas unidades hay que sean invisibles y cuáles no. Antes de hacer cualquier reporte, ¿saben? Eso es lo que yo debería hacer por mi parte. Antes de reportar. Mira, aquí dice, The Strong Life by... No, Be Their Own Wage. The Wit Bit Wage. Bueno, puta mierda, yo, mi inglés asqueroso. Mi inglés... Copro English, ¿no? Mezclamos ahí expresiones. Bueno, una movida. Sí. Ahí está, victoria por aquí. Qué raro se ve ese arco, ¿ah? ¿Eh? Algo de dinero nos viene bien. Liberando a los cautivos. Y bueno, Sais, vamos a perder Sais. Putos libios. Esto es un duro golpe. Esto es un muy duro golpe. Mira, apareció una unidad con icono que parecía romano. Muy interesante. Sí, es que, bueno, obviamente el mod siempre va a tener ese nexo, ¿no? Con lo romano como tal. Bueno, esto también hay que sacarle foto porque hay que reclamar que esto no debería estar aquí. Y vamos a sacar más unidades de lanceros y más unidades de honderos.
para por lo menos enfrentarnos a lo que hay más allá. Con Mamemese. Y por aquí atacamos entonces al ejército enemigo. Espero que la guarnición no vaya a ser muy fuerte. No, no es fuerte, qué bueno. Seguramente perderemos esta unidad con Kopech, lo cual también es un duro golpe. Ahí va. Los hemos reventado. No perdí la unidad, gracias a Amon. Y vamos a conseguir dinero a partir de los cautivos y tomar la ciudad. Ahí está, mira, podría liberarla, con lo cual tendría alguien que me pague mientras tanto y que podría incluso hacer un frente contra los enemigos más al sur. Luego ir a expandirme hacia allá. Subyugarla, ¿no? Vamos a subyugarla. Y aparece el ejército de Kush. Un ejército bien grande, por cierto. Y yo estoy aquí un poco en la mierda. Pero bueno, contaría con los refuerzos de la ciudad. Eso también puede ser positivo. Vale, aquí no tenemos nada que hacer. Veamos. Hay otro ejército por acá. Ojo, cuidado con eso. Que en Waset tendríamos problemas luego porque nos podrían invadir. Pero bueno, lo voy a dejar por acá, chicos. Porque como pueden ver, el mod obviamente está... O sea, la campaña como tal. Este episodio de campaña que yo pensaba que iba a ser el capítulo número uno. Pero bueno, como todavía le faltan varias cosas al mod, pues lo dejamos así. Vamos a ver ahora... batallas personalizadas para saber cuántas unidades pueden estar invisibles y cuáles no. De hecho, ni siquiera voy a molestarme en guardar. Vamos directamente a menú y ya. El faraón es de color Kushita. No, no es de color Kushita, pero no es blanco tampoco y no tiene por qué ser blanco. Porque los egipcios no son blancos. Tampoco son Kushitas. Tampoco son subsaharianos, pero tampoco son blancos, ¿entiendes? Bueno, en fin, hay algunos que eran más blancos que otros, pero no llegaban a ser blancos, ¿no? O sea, no sería una aberración ver ahí a un hombre caucásico, no tiene sentido. A ver, Custom Battle. Mira, aparecen facciones de Rome y facciones del Age of Bronze. Me imagino que eso lo van a corregir llegado el momento. Vamos a mirar las unidades egipcias en su totalidad. A ver, esto tiene que ser mapa batalla terrestre. Ahí está, Land Battle. Ok, ponemos Egipto, coño, ¿qué es esto? Ah, pero es que todavía te siguen saliendo las otras unidades. Te siguen saliendo las unidades de la otra del juego base. O sea, tampoco tiene mucho sentido mirarlo. A ver, vamos a echar para atrás. Voy a salirme un momento. Que quiero hacer pruebas. Quiero hacer un par de pruebas. A ver, vamos a entrar otra vez al Rome 2. Entramos una vez más al Rome 2. Y miraremos el gestor de mods. Y voy a desactivar un par de mods que tengo por ahí activos. Para ver si quizás por ese motivo las cosas no estarán funcionando como yo quisiera que funcionen. Vamos a poner, quitamos el Caturix y todo esto. Ponemos Orbis Terrarum, Orbis Aquarum. Colocamos el, ¿qué más? Quitamos el True Bronze Alpha. Y vamos a colocar única y exclusivamente las partes del Age of Bronze. Y si no me equivoco, debo activar también el Age of Bronze, que era este de acá. Ah, vale, y nos faltaría el mod de música del Troya, que ese no me acuerdo, voy a tener que buscarlo. Así que les pido encarecidamente su paciencia, mientras me demoro aquí un poquillo en encontrarlo, ¿no? A ver, un segundo. Vamos a buscar Troy, a ver. No, busquemos Music, a ver. Music. A ver, estaría por aquí. La música de Rome 1 puede ser, ¿eh? A ver, por reciente. Troy Total War, The Mythical Troy War. Vale, ¿esto es qué? ¿Qué coño es esto? Ah, vale, esto es para que se vea como... No, no me interesa eso. Ese es el único mod de Enkeli que no me gusta. El que hace que el juego se vea como el Troya. Coño, ¿dónde está la música? Nova Roma. Ancient Movie ni de coña, porque eso sí o sí tiene problemas de copyright. Qué movida, no encuentro el mod de la música del Troy. Es que había un mod que era así. Atila Experience, no, eso no es. Profundis Submod Overhaul, Divet Impera, no, eso no me sirve tampoco. Imperium.
Hay un mod que es para que se vea como el Assassin's Creed, nada que ver. Spartan Total Warrior. La música de ese juego. Bueno, no conozco esa música de ese juego, así que no me arriesgo. Luego tendré que escucharla por mi cuenta para saber si sí o si no. Podría ser... Aquí está. Dice Aeterna Troy Music Pack. Este es. Y tengo que suscribirme. Vale, perfecto. Ya estaría. Entonces hay que buscarlo por aquí en orden alfabético. Aeterna Music Pack. Y ahí sí que va a pegar la música con lo que se esté viendo en pantalla, chicos. Ahí sí va a tener relación. Por ejemplo, si estamos en batalla, va a haber una música toda guapa de batalla. Si estamos en el mapa de campaña, va a haber una música toda guapa en mapa de campaña. Claro, pero va a ser la música del Troy, pero bueno. Mejor eso que otra cosa diferente, ¿no? ¿Quieren que pruebe los hititas de una? Creo que sí. Creo que sí, así que vamos a ver qué opinan. Comenten. Esto te pasa por tener tantas campañas iniciadas. Mientras más cosas haces, más probable es que algo salga mal. Puede ser. Puede ser, pero a ver, es que tampoco aplica porque actualmente no tengo ningún mod. O sea, no tengo ningún archivo de mod puesto que de alguna manera pueda alterar el desempeño de este mod en concreto. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que quieren ver a los hititas? Digan quiénes quieren ver a los hititas. Por siempre hititas. Forever hititets. Bien, vamos a darle caña. Estamos ahí avanzando, entrando ya al juego. Vamos a quitar por acá esto otro. Un segundo, queridos. Vamos a quitar esta vaina. Ah, no, ya no hace falta. Bueno, pero sí quitamos la música del otro. Y ahora... Claro, suena música... Suena música de Rome 2, ojo. Música de Rome 2. Me imagino que más adelante. A ver, mira, Custom Battle. Y por ejemplo, buscamos... coño, otra vez sale batalla naval. Batalla terrestre, Egipto. No se puede ver las... A ver. No, parece que no se puede ver las otras facciones. A menos que haya otra facción egipcia y yo no la esté viendo. Con otro icono es posible, ¿eh? Bueno, aquí hay un Egipto. Aquí hay otro Egipto. Hay que ver si está el Egipto con el ojo de Horus. No, parece que no. Parece que no. Bueno, imposible. No se puede entrar a batalla personalizada porque, o sea, no tiene caso entrar. Vamos a entrar y no vamos a ver nada. Nada de lo que estamos buscando. Porque está... Básicamente ha desactivado el Custom Battle. Entonces, vamos a entrar aquí a Edge of Fronts. Buscamos a los hititas. O podría incluso... No, esta es la campaña anterior. Es que ya he pensado, de repente podíamos ver otra vez la misma batalla de antes para saber si las unidades eran invisibles o no. Pero bueno. Vamos entonces con Edge of Fronts. Mira, ¿y prólogo qué hay? Ah, vale. Es que a veces hay mods que ocupan esto también, pero no. El Divinity Impera, por ejemplo, ha utilizado el prólogo para meter ahí campañas de Alejandro y cosas así. Vamos a ver. Estados Anatolios. Administración eficiente. Menos 25% de la corrupción. Año 1500. Rigid Disciplinate. Más 10% de la moral para todas las unidades. Y, bueno, disciplina rígida. No, más 10% de la... Vale. Mirror Diplomatic Bonus. Bueno. Bonificación diplomática para otras facciones. Esperemos que esta campaña de los... Ah, se cerró. Se cerró porque seguramente es incompatible con el hecho de que activara el mod Edge of Fronts. Tengo que solamente utilizar lo que me dieron la beta. Poco más que eso. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora. Vamos a quitar el Edge of Fronts. Y dejaré solamente los archivos de la beta. Esto siempre es una movida. El tema de los mods siempre es una movida. Pero bueno, no me quejo, ¿eh? ¿De qué me voy a quejar? Si soy el único creador de contenido en español con acceso anticipado a esta vaina. O sea, es como quejarme de que de llorar por... De satisfecho, ¿no? Que va. Los únicos faraones blancos fueron los Ptolomeos. Así es. Total, total. A ver, dice... Walter González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Luego tendré que cambiar la...
No, está bien la portada, ¿no? Lo que tengo que cambiar es el título. Porque puse campaña egipcia. Tengo que ponerle allí probando la campaña o algo así. Sí, temprano. Estamos temprano porque tenemos una primicia exclusiva. Bien, otra vez. Vamos allá. Ahí no va a petar, perfecto. Allí no va a petar, perfecto. Para ver las unidades normales en batalla personalizada, tienes que apagar el mod que te dieron y dejar el normal que está en la workshop. Sí, efectivamente, pero es que las unidades de ese mod son diferentes a las unidades del mod que me dieron. Son muy, muy diferentes, porque esa es una versión que creo que fue actualizada en abril. Y el que yo estoy utilizando es la actualización de ahora, la última. Pero como pueden ver, no tiene activo la batalla personalizada. Y en batalla personalizada no tiene sentido entrar porque las unidades que vamos a ver no van a ser las mismas que están aquí. Entonces yo me imagino que esas facciones, como son facciones menores, están en desarrollo ahora mismo. Y me imagino que probablemente estén trabajando en ellos rápidamente para tener el mod listo, qué sé yo, este mismo mes. Y yo me alegro mucho de que el mod salga ahora. Y que no saliera a la misma vez que iba a salir el faraón, ¿no? Porque hubiese sido una putada tremenda que saliera en el mismo momento. Porque claro, iba a haber gente que iba a decir, no, ¿para qué me compro el faraón si tengo este, ¿no? Pero bueno, ya les aclaré desde un principio que este juego son 300 años más o menos antes del Total War Faraón. Porque estamos al comienzo de la 18ª dinastía egipcia con su tercer rey, con su tercer Nesut-Bity, llamado Tutmosis I. Bueno, tenemos aquí Hattusa con Telipinu. Y por acá estaría Hammuna, el primero, ¿no? Luego estaría la hija Istaparilla, Telipinu. Por aquí tenemos a Arapseki. ¿Se dan cuenta de una cosa? ¿Es idea mía o se está pasando el linaje por vía femenina? Aluwamna y Hantili. Vale, perfecto. Veamos. Tenemos aquí a este señor que se llama Kantusili y se llama Seguidores de Kurunta. Ya, Seguidores de Kurunta. Kurunta les debe sonar de algo. Ok, perfecto. ¿Quién es hostil aquí ahora mismo? Mira, Namurru está Ugarit, por ejemplo, que se lleva bien con nosotros. Está el Imperio Mitanni. Aquí sí está el Imperio Mitanni. No debería ser en Total War Faraón, pero aquí sí corresponde. Luego tenemos a Nairi. Son armenios. Tenemos Casca. Arsawa. Tarjuntasa y Kisuwanda. Vale, hay que ver con quién se puede comerciar y con quién no. Vamos a tratar de comerciar con Casca, que está muy al norte. Moderado. Han aceptado, muy bien. Y con Arsawa. No quieren, vale. No quieren nada. Tarjuntasa. Tarjuntasa, veamos. Ok, ¿puedo conseguir dinero por aquí? Veamos, vamos a cobrar un poco más. Y bueno, estamos con los hititas ahora. Por eso se ve diferente. Por si acaso llega alguien nuevo, que sepa que estamos con los hititas. Comerciamos aquí. Y con estos otros, veamos. No, a ver, un momento. Ugarit. Mitanni. Casca y Nairi. Y bueno, con Arsawa ya sabemos que no quieren nada, así que hay que ir con ojo con ellos. Y tenemos dos ejércitos, interesante. Ok, vamos a pasar entonces la mayor cantidad de tropas posibles al rey. Ahí está, muy bien. Tenemos más variedad de tropas que con la campaña egipcia. Y esto parece que es un problema del mod, que se ve eso así hacia arriba. Vamos a mejorar todo esto ahora que hay por lo menos un excedente de dinero. Ahí está, perfecto. Mejoramos eso a nivel 1, las armaduras. Tendríamos para sacar honderos. Y bueno, gentes anatolias con daga. Que seguramente no es la gran vaina, pero bueno.
Ok. Vamos a construirnos por aquí esto. Y quizás un edificio religioso que no tiene nombre, por cierto. Aquí tenemos un Lodge Diviner. Fíjense, tenemos oráculo, ¿no? La casa de piedra, ¿no? Estatua de piedra o algo así. Vale, no hay ningún nombre de ningún dios por aquí. De repente haría falta que hable con la gente del mod y le diga, mira, ponele estos nombres a estos dioses. No, HyperX, no se puede descargar el mod porque este es un acceso anticipado. Más adelante, dentro de muy poco, lo tendrán acceso el resto cuando lo publiquen los chicos creadores del mod. Mira, tenemos por acá Farland. Pero lastimosamente no me dice, no me da información de qué hace cada cosa. Bueno, aquí sí da. Da 7 de alimento y este da 5. Vale, me interesa este, el Farmland. Vamos a mejorar esto por acá. En investigación tendríamos OAT of Service. No sé qué es OAT. Más 4 la moral. Vale. Y por aquí tenemos código de Nesilim. Tiene que ver con leyes y todo eso. Más 1 al orden público. Me interesa esto. Infraestructura. Cívicos. Mira, aquí dice... tierra de Thousand Gods. Thousand, los mil dioses, ¿no? Thousand Gods, creo que sí. Y legal, egalitarianismo. Edictos de Telepinú. Ideas babilonias, mira qué interesante. Acadia, lingüística acadia. Iniciativas diplomáticas. Y corpus de. No sé qué es eso. Books. Dice templo de Istanú Royal. Cancillería, será Cancillería Real, algo así. Estela Real y Oráculo. Confederación del Rey, ¿no? O de Rey. O Rey Confederal, algo así. Rómulo Valerio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? States, bueno, archivos de Estado. Y por acá en construcción tendríamos. Creo que es planificación de la ciudad, si no me equivoco. O planos de la ciudad, algo así. Veamos. Improved Moons Bricks Construcción. Cerámica. Vale, monumentos, ciclópeos, o murallas ciclópeas. Bueno, en fin, mucha información, ¿no? Mucha información, todo en inglés ahí, ilegible. Construcción de carros. Mira, armas de hierro, interesante, ¿no? Está muy interesante todo esto. Muy, muy interesante, porque tiene como más variedad de infantería, a diferencia de Egipto. Y en cuanto a unidades mercenarias, fíjate, mercenarios nobles anatolios, con espada. Carros, anatolios, mercenarios. Mercenarios, anatolios. O guerreros, mercenarios, anatolios. Más carros también. Pero diferentes. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Habría que detallarlo, ¿no? 39 puntos de misil. Más o menos lo mismo. Y espadachines, nobles, mercenarios. Y arqueros, mercenarios. Bueno, no vamos a sacar de mercenarios, evidentemente. Lo que vamos a hacer es subir los impuestos un poco. Para luego poder construir otra cosa y así vamos a ir poco a poco. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice, interesante sería ver una campaña de Siria futuro. Sí, lo que pasa es que de momento la beta solamente tiene activa... solamente tiene activo Egipto y también a los hititas. Nada más. Esa es la cosa. Ah, me estoy dando cuenta de una cosa, chicos. Tengo que guardar esto y salirme. Porque es cierto que tengo activo el mod en Kelly. Entonces el mod en Kelly, ¿qué pasa? Que tiene unos archivos en el interior. Y yo puse Robister raro. Entonces por eso es que se ve alguna vaina rara por ahí. Entonces tengo que corregir eso. El Caleón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, espero que liberen pronto la campaña. Y espero que tú puedas traducirla. ¿Sabes qué, el Caleón? Deberías entrar al Discord de esta gente. Y decirles que tú puedes hacer una traducción al español. A ver qué te dice. Vale, vamos a quitar el Robister raro, Norbis Acuario y todo lo demás. Y volvemos a activar los de en Kelly. Porque es más fácil... hacerlo de esa manera. Vale, perfecto. Entramos de vuelta. Vamos de vuelta. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan con los mods. Dice Reco, ha aprendido bastante inglés. No sé si bastante. Igualmente dejo mucho que desear. Pero bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Recuerden, chicos, que hace poco yo estuve trabajando en un sitio. No voy a hablar mucho de mi trabajo anterior ni del que estoy ahora. Pero lo que sí les puedo decir es que en mi trabajo anterior había mucha gente de habla inglesa, ¿no? Y entonces eso me permitió practicar un poco mi inglés precario. Y bueno, la verdad es que sí he aprendido algo.
Muy poco, ¿eh? Porque no le pongo corazón, porque es que a mí no me gusta el inglés. Si el inglés me gustara, créanme que sabría mucho más de lo que sé. Yo básicamente hago las cosas porque me gustan, ¿saben? Y si no me gustan, pues mal voy. Es lamentable, pero bueno, es lo que es. La verdad que me gusta bastante el mod. ¿Y te gustaría traducirlo? Voy a intentar a ver qué me dicen. Bueno, yo te voy a recomendar, ¿vale? Voy a decir, este chico tradujo el Divia Timpera, tradujo esto, lo otro que tú me dijiste, y puede traducir aquello. Entonces, para ver si te dan acceso, para que, bueno, por lo menos puedas empezar a traducir algo. A ver, yo no comparto libros, Rómulo. Antes lo compartí hace mucho tiempo, pero ya no lo comparto. Porque ponte tú que tú me puedes pedir libros, ok, me pides libros tú. ¿Y el resto por qué no? ¿Y cómo hago para compartir libros con tanta gente? ¿No? Sin tener que perder tiempo mandando uno por uno a todos. Entonces no, es... Yo lo hacía antes, hace mucho tiempo lo hacía, hace mucho tiempo yo había puesto un correo, entonces la gente me escribía y yo le mandaba bastantes PDFs, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que mucha gente me pedía libros. Entonces, noté que estaba más de una hora enviando y no puedo perder más de una hora enviando PDF. ¿Por qué perder? Es perder porque tengo que hacer contenido audiovisual, tengo que escribir, tengo que hacer muchas cosas. Entonces no puedo, aunque quisiera, no pudiera dedicarme a todo a la vez, ¿no? A ver, veamos. Estos cabrones, si no quieren comerciar. Greetings, friend. Let us use our time together. Ok, van a toparse con mi espada. Vamos a Nesha. Vamos a bajar los impuestos ahora, porque ya conseguimos lo que quería, que se consigue un poco de dinero. Un poquito más de dinero de lo que había antes. Tenemos ahí un ahorro. Este que vaya a Hattusa. Hattusa, la capital de los hititas. Y este, a ver si puede reclutar un poco de unidades. Bueno, unidades de morralla. O unidades mercenarias también podría ser, ¿eh? Mejor mercenarias. Aunque va a ser caro, evidentemente. Carros anatolios. Infantería pesada e infantería normal. ¿Los mejoramos? Ahí está. Bueno, mejoramos uno de ellos. Dice, pero no sabía cuándo lo iban a lanzar. Sí, así es. ¿De qué se ríe Marlon? ¿De qué se ríe mamá Marlon? A ver, yo puedo traducir griego y latín, sí puedo traducirlo, pero es un coñazo. Toma mucho tiempo hacerlo. Entonces casi no lo hago. Lo hago si es muy necesario. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando un autor antiguo y me doy cuenta que la traducción que estoy utilizando tiene una palabra rara, algo que no encaja con el pensamiento de la época, entonces allí sí procedo a ver la traducción. Bueno, a hacer una traducción. Busco el texto original. Y una vez que ya tenga el texto original, entonces me pongo a ver cómo lo puedo traducir poco a poco. Y me toma mucho tiempo. Dice, pero comprime los libros en un RAR y los subes a Mega Drive. No, tampoco. No es opción. Porque tú subes un enlace de Mega o un enlace de Drive y por algún motivo a YouTube se le podría ocurrir que ese video está promoviendo piratería o cosas así por el estilo y te jode. Entonces, eso es imposible. O sea, olvídense de eso. El greco que compartía PDF quedó en el pasado. Ahora, a veces yo comparto alguno en Telegram. A veces, cuando me acuerdo. Cuando me acuerdo, cuando, no sé, hay un tema o algo. O cuando yo mismo lo necesito porque voy a salir por ahí. Y tengo que tener acceso a mis libros. A algún libro por alguna razón. Entonces lo paso a Telegram. Y después lo puedo mirar el teléfono. Bueno, atacamos al enemigo. Ya tenemos enemigo. A Kunmani. Nombre raro. Vamos allá. A ver qué tal esta batalla. Y se pregunta, ¿los hititas tuvieron relaciones diplomáticas con Troya o no se conocieron? Sí se conocieron. Y que sí se conocieron. A ver, un segundo. Ay, coño. Un segundo. Les voy a mostrar una belleza que algunos de ustedes ya lo han visto. Otros no. Entonces por eso se las voy a mostrar ahora. Fíjense esto. Historia y leyes de los hititas. Textos del Reino Medio y del Imperio Nuevo.
Alberto Bernabé y Juan Antonio Álvarez Pedrosa. Le pido a los pretorianos que hagan su trabajo, ¿vale? Que estén pendientes. Que no quiero estresarme. Estoy muy feliz, muy contento, muy relajado aquí. Viendo cosa le da el bronce. A ver, vamos a iniciar despliegue. Fíjense cómo el clima cambia, ¿no? Estamos en Anatolia, un clima mucho mejor, mucho más agradable. Vamos a desplegar entonces estos lanceros por acá. Ahí estamos, muy bien. Vamos a ponerlo aquí atrás, mejor. Ahí. Grupo de lanceros. Tenemos arqueros y honderos. Despleguemos estas unidades aquí. Ahí están, perfecto. Fíjense que, por ejemplo, si me alejo, es como que no hubiera unidad alguna, ¿no? Eso es un tema que tienen varios mods, chicos. Tienen varios mods esto de que las unidades como que no te las reconoce a cierta distancia. Entonces tampoco viene a ser, digamos, demasiado útil el tema de colocar una cámara que lo aleja bastante, ¿no? O sea, no tiene sentido. Hay que estar cerca de la... del mapa de batalla. Bien, vamos a colocar jabalinas por los flancos. Los carros hititas que son pesados son diferentes a los carros egipcios. Vamos a ponerlos delante. Tenemos unidades de milicia cutre. A ver, milicia cutre por aquí. Y luego tenemos algunos espadachines y hacheros que son mucho más pesados, que vamos a colocarlos atrás de las otras unidades. Vamos a detallar esos hititas, fíjense. Ahí tenemos hititas. Algunos otros con hachas, lanceros, hacheros. Mira, que anda con esta cosa extraña, ¿no? Que es su estandarte. Parece un mazo. Estos con escamas. Ahí tenemos... Algunos llevan kopesh. Recuerden que kopesh es un arma de Mesopotamia que los cananeos y otros extienden. Y también llega hasta Egipto. Mira, este estandarte sí es mucho más reconocido como hitita. Me gusta bastante la variedad de unidades que tiene la facción de Hati. Vamos a darle volumen a la música. Que ahora como le cambié la música a la del Troya, pues... Ahí estamos. Perfecto. El gato llorando. Avanzamos. A ver los carros. Carros pesados, carros hititas. Hasta suenan más fuerte que los egipcios. Ahí va. Muy bien. Y el rey, por cierto. Creo que es este de aquí, ¿no? Tiene pinta. Aunque las riendas son invisibles, pero bueno. Detalles, no, detalles pequeños. Bien. Ok, perfecto. Carguemos por aquí. Me imagino que estos carros van a ser un gran destrozo, así que vamos a confiar en ellos y vamos a encomendarles la noble tarea de traspasar las líneas enemigas antes de que llegue la infantería. Tanto troyanos como hititas son pueblos indoeuropeos. Ahí va. Coño. Pasamos. No pueden pasar. No pueden pasar, ok. Vale, salió mal. Hay que replegarse antes de que sea tarde. Me bajaron alguno. Salió mal. Ok, salimos de ahí rápido. Perdimos algunos carros. Una cantidad no muy grande, pero tampoco una cantidad no muy pequeña. Eso, arqueros y honderos, disparen. Ahí, avanzando. Insisto, no conviene utilizar unidades de... O sea, unidades, mods que alejen la cámara, porque el mod no permite alejarse demasiado. Vale, combate por acá.
Combate con dagas. Ataquemos ahí. Muy bien, ¿qué es eso? Eso dice que son nobles anatolios con espada. Lo más probable es que los troyanos sean una mezcla de pueblos pelasgos, como llamaban los mismos griegos. Pueblos egeos. Y también indoeuropeos. Ok. Entremos con esto también. Con las hachas. A la vez hay flechas volando por todas partes. Bien. Parece que hay algún pueblo del mar allí. No, no son pueblos del mar, vale. Pero me dio la impresión. Mala impresión, pero me dio una impresión ahí extraña. Vamos a por las unidades de proyectiles. Vale, atacamos aquí porque se están reventando las unidades de lanza. Así que los perseguimos. Se va a tener retirada. Y los carros van en camino. Unos al flanco y estos por aquí. Sandy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Vamos con los carros de nuevo. Cargando por aquí. A mí siempre los carros me flipan. El único juego donde no me flipan los carros es en el otro, en el Rome 2. Coño. ¿Qué fue eso? ¿Fuego amigo? Parece que hubo fuego amigo allí con los carros. Porque se volcó uno, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, se volcó uno. Se ha volcado un carro. Muy bien. ¿Esos se retiraron o qué pasó con esto? Se retiró el carro del rey, ojo. Vale, los carros hititas deberían ser un poco más potentes. Desde mi punto de vista, porque los carros hititas eran así, eran de choque. Obviamente no iban a cargar contra una unidad de lanza bien preparada, ¿no? Pero sí eran capaces de abrir brechas y demás. Los frigios son un pueblo posterior. Riendas muy finas, sí. Riendas hechas con pelo de gato. Un pelito de gato amarrado a otro pelito de gato. Por eso no se ve. A ver, bueno, aquí en este texto, por ejemplo, en este libro aparecen algún tratado, alguna relación entre, por ejemplo, el griego y el hitita, ¿ven? Por ejemplo, la palabra hitita, Alaxandún, de ahí hay una similitud muy grande con el griego Alexandros. La palabra Atarasilla tiene mucha relación con la palabra griega Atreus. La palabra Kukuni tiene mucha relación con la palabra griega Kungnos. Muguatali con Motilos. Tawagalaga con Eteocles. No sé por qué. No tengo ni puta idea por qué. Tawagalagua tenga relación con Eteocles. No, ahí sí no le siento relación alguna. Pero bueno, es una muestra de palabras que pueden tener un origen hitítico y que a su vez tienen versiones en griego. Y bueno, aquí al final hay un apéndice donde se relaciona mucho la historia hitita con la historia troyana. O con lo que se puede saber de Troya. Y la unidad del rey palmó, miren. Qué cagada. Bueno, vamos a ocupar aquí esta ciudad. Y vamos a poner a este hombre. Coño, el rey murió. No me jodas. Murió con la imprudencia de los carros. Bueno, ya saben, tienen que tener cuidado con los carros, chicos. Tienen que tener mucho, mucho cuidado con los carros porque el rey palmó y bueno, tristeza absoluta. Hemos visto la primera batalla de los hititas. Hemos visto algunas facciones que rodean a los hititas.
El mod, por supuesto, que va a tener a pueblos griegos, ¿no? O protogriegos, mejor dicho, micénicos, minoicos también va a tener. Va a tener a los mitani por aquí. Va a tener elamitas. Va a tener asirios, babilonios. O sea, es un mod ambicioso. Es un mod bastante potente. Muy interesante. Que bueno, que gracias a sus desarrolladores tuve acceso anticipado. Y dicho lo cual, me está dando bastante hambre. Así que me voy a ir a preparar algo de comer. Y nos veríamos próximamente con más. Que los dioses estén con todos ustedes. No entiendo parálisis bucal. Sí, es difícil hablar palabras hititas. Es complicado. No, no voy a seguir ninguna campaña por ahora porque tienen todavía unidades invisibles. Entonces no... Voy a esperar un poco, ¿vale? Probablemente haga algún video o alguna cosa, quizás, no lo sé. De todas maneras voy a preguntarle a los chicos del mod para ver si, si van a hacer algún tipo de actualización reciente a la beta que ya recibimos. Y también voy a preguntar a ver por las cosas que notamos que estaban mal, ¿no? Por ejemplo, eso de que aparecían celtas y el hecho de que aparecían también unidades invisibles, ¿no? Voy a preguntar eso. Cuando tengamos ya una respuesta afirmativa de ese tema y, o un parche, una corrección, entonces ahí ya será otra historia, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, que los dioses estén con todos ustedes, y como es costumbre, como estamos esperando Total War Pharaoh, nos quedamos con los trailers de ese maravilloso juego que va a salir en octubre. Hasta la próxima. Destiny calls me, and I am compelled to answer. This war is part of my legend. I will lead us into a new age. Although Egypt burns, it will rise again under the eye of a new pharaoh, a rightful pharaoh. Egypt will no longer be led by short-sighted locusts, determined only to chase satiation, but instead with the patience of the deserts, shaping Egypt with purpose, wisdom, and conviction.
The deepest scars hold the greatest lessons. And I teach as violently as I learn. Let these great kingdoms try to forget my lessons. Let them be afraid to speak my name. Irsu comes, loyal ducklings. He is a warty old crocodile with a thousand scars. He brings chaos, anarchy, blood in the water. Waddle into my reach, ducklings. The old crocodile is coming!